Siempre Virgen, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Siempre Virgen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Cristo que murió por ti, te llamó y te recibe, te conduzca al regozo amoroso del Padre. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz eterna. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo muerto ya para este mundo, viva para ti con el amor misericordioso, borre los pecados que él cometió por fragilidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esta parte, este rosario que hemos rezado en memoria y reverencia de los cinco misterios gozosos, se lo ofrecimos al final de Juan, donde había ese reino con Dios Padre, reino con Dios Hijo, una unidad por los siglos y los siglos. Amén. Suplicamos que por ellos alcancéis en vuestro Santísimo Hijo la exaltación de nuestra Santa Fe Católica, la paz y concordia entre todos los cristianos, la conversión de todos en nuestra sagrada religión. Concédele a todos los pecadores la verdadera penitencia por el descanso en las benditas almas del purgatorio. Salud espiritual y temporal a todos los vivos y en particular, Virgen Santísima, a los que estamos juntos y congregados a la devoción de vuestro Santísimo Rosario. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, viva Jesús y María para siempre, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Llevamos cuatro. Aquí estamos todos reunidos, entre chuchos y pitíos estamos aquí. Tírale. Hoy día es el son un aniversario que se hace todos los años. Aquí la tradición de este sector es que uno, cuando se muere un muerto, lo recuerda todos los años y se le rezan 9 rosarios. Y esos 9 rosarios quiere decir que es un novenario. Es un novenario de rosario. ¿Y por qué se hace? Porque la fe, por la fe que uno tiene, porque uno siempre está con la esperanza que el muerto, digamos, el muerto, los rezos le ayudan a subir al cielo. Sí, yo ando buscando la brasa, ¿no? Póngale más. Sí, abajo. Póngale más. ¿Cómo se llama este sector, señora? Cajón de los González. No está la bala. No está la bala. ¿En qué va a consistir el amor? A él, sopa, cazuela y asado. Y vino, ponche. De todo vamos a tener. Y un champurriado. ¿Qué es lo que es?
Un champurreado es un ajito con ají verde, tomatito, de todo se le echa. ¿Y qué tal para allá también? Marta, Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él, según nosotros, estaba en el purgatorio. Según nosotros, así lo miramos, que él en estos 9 años, él está en el purgatorio. No está, si es que él tiene algún pecado, algún, no sé, por eso él, nosotros le ayudamos con los 9 rosarios para que así, y usted no sé si aprecia, son 9 velitas todos los años y 9 rosarios. Entonces, si él tiene alguna deuda, algún pecado muy grande, eso lo ayuda a subir al cielo, como nosotros siempre así lo hemos tenido la fe, que por eso lo hacemos. A la noche nos comimos un vacuno. Estamos de mañana, de esta noche hasta mañana, dele guasca nomás. Esta es la fiesta de Juan Ramos. Lita, pancita. ¿Me lo colocáis, por favor? Por favor, y servicio. Diga la cazuela, hombre. El panchito. Y el hijo de... Claro. Sí. El marido y la madrugada, nada más que también se vayan. ¿Qué vamos a brindar por entonces, por el aniversario de aquí de Don Juan? Que hoy día está de aniversario, entonces vamos a brindar todos por él. Así que por esto, ¡salud! 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 Salud. Salud. Usted se ha llevado todos estos sacrificios de este muertito. Porque yo rezo varias oraciones después que termino el rosario, como usted lo pudo apreciar. Y me decía, ¿sabe? Yo le decía a mi suegra, porque mi suegra rezaba también. Entonces yo le decía, ¿qué significa... Le decía yo a mi suegra, rezar una oración después del rosario, a la terminación del rosario. Ella me decía, hija, me decía, uno entre más oraciones reza, más la libra de los pecados y la saca de la indulgencia, me decía ella. Una indulgencia, me decía. Pero lo que nunca le pregunté qué es lo que era una indulgencia. Uno tiene que rezar, me decía, hartas oraciones, porque el muerto lo necesita. Ya lo vamos ya. A la Santísima Cruz del cielo le viene aviso. A la Santísima Cruz del cielo le viene aviso. Que la viene a visitar. Una rosa y un narciso.
Ayúdate, cruz bendita, que estás en el campo sereno. Me persino con los clavos y los brazos de la cruz para que todo me valga el dulce nombre de Jesús. Dulce Jesús Nazareno, hijo de Santa María, acompáñame esta noche y mañana todo el día. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permita que me aparte de ti, del enemigo malo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo Jesús, que al mundo le diste luz, dale luz a esta alma triste por las tres calles que diste en el área de la cruz. San Jerónimo Jesús, que al mundo le diste luz, dale luz a esta alma triste por las tres calles que diste en el área de la cruz. Cruz al lado, cruz al frente, para que el malo no lo encuentre de día, ni de noche, ni en la hora de su muerte. Amén. Viva Jesús y María para siempre, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Está servido don Juan. Se hace una fiesta a la terminación de los 9 años. ¿Por qué se hace? Para que así decimos nosotros aquí, los campesinos, que para que el muertito se vaya contento y feliz al cielo. Del Rosario en Lora se inscribe dentro de un folclor del cristianismo de origen netamente sincrético, como sucede con muchas manifestaciones en nuestro país. Vale decir, es el producto de un compromiso entre los misioneros católicos españoles y los indígenas. ¿Cuál es ese compromiso? Por una parte, tolerar las expresiones nativas, la coreografía, los trajes, los instrumentos, las devociones, a cambio de aceptar de buena fe o no los principios de la doctrina cristiana. Esta fiesta se hace porque hace mucho tiempo se encontró una virgen entre unas quebradas. Entonces esa virgen fue llevada a una capilla, a la capilla de Vichuquén, ¿ya? Y bueno, la Virgen desapareció de ahí, porque no era el lugar donde ella le gustaba. Entonces la encontraron cerca de Lora. Y después se la volvieron a llevar a Vichuquén, donde desapareció de nuevo. La volvieron a encontrar donde mismo. Y una tercera vez desapareció. Entonces fue ahí cuando se dieron cuenta de que la Virgen no estaba en el lugar de su agrado. Entonces ahí construyeron una capilla, capilla de Lora. Y ahí está. Son como los indios que tenía de guardianes ante la Virgen. Por lo menos como lo que yo entiendo, algo así. Como, no sé, yo me imagino así como que si renacieran así de, como los cueros y todo feo. Como los indios que cuidaban ante la Virgen, porque eso es lo que hacemos nosotros, la protegemos. En la fiesta del Corpus Christi, Semana Santa, en Santiago Colonial, la presencia de empellejados, precisamente. De estos personajes que actuaban en las procesiones cubiertos con cueros de oveja, enmascarados. No cabe la menor duda de que detrás de esa vestimenta estaba el rito indígena, mapuche. Las mismas máscaras, ¿no? Representando animales, son rastros de ritos totémicos,
de nuestros mapuches. Bueno, se hace una celebración que se llama el baile de los negros. Entonces ahí es donde nosotros le bailamos a la Virgen. No sé mucho, pero se me ocurre que debe ser porque como eran indios, y los indios eran negros, entonces por eso debe ser el baile de los negros. A ver, ¿cómo está el baile? En las primeras fiestas, ¿no? Las negras esclavas participaban. Ahora, es obvio que la vestimenta de ellas era la misma de una mujer mapuche. En ese momento eran sirvientes, eran una casta servil y no podía darse lujos. Por lo tanto, utilizaban el mismo traje de cualquier otra sirviente, en este caso indígena. Yo creo que se ha conservado porque, según más que nada lo basamos en una leyenda, para decir de qué forma nació, que fue la Virgen la que fue traída en procesión desde otra localidad y fue traída acompañada de los encuerados, acompañada de una música que debe ser la misma que tenemos en este momento. Origen mapuche, según lo que, por el instrumento mismo, al parecer es un parecido a la pifilca. Entonces, en ese sentido dicen que es el origen de la música, que puede ser mapuche más que nada. Espadas de madera no es privativo de la festividad del Hora. Los sacerdotes las entregaban, ¿no?, a los danzantes en una forma quizás un poco ingenua. Ellos no sospechaban de que el indígena o el mestizo, con ese gesto, se apoderaba del símbolo del poder del dominador. Era una forma de exorcismo hacia la derrota y la sumisión frente al español. Y finalmente, rendirlo ante la divinidad con los mismos gestos
que lo hacía su amo. En ese instante, el indio, el mestizo o el esclavo se sentían iguales al español. Eso se termina el baile dentro del templo, se sale al patio y se baila la cueca. ¿Ya? Eso sí no tengo claridad de cuándo nació. Eso por lo menos de que yo lo he visto, siempre se ha hecho. Que antes era acompañado con las espadas de los encuerados, que tenían cuerda al parecer. Ahora solamente lleva unas chapitas que suenan, pero en ese momento llevaban cuerdas y las mismas cuerdas eran las que daban también parte de la música de la cueca misma afuera. Es una cueca diferente, ya no es una cueca, no sé, es solamente, más que nada, como un salto acompañado de la música, más que directamente la forma de la cueca. Fiesta muy antigua, el baile de los negros, de los indios de antepasados. Es muy viejo esto. ¿De cuánto que usted participa acá? Yo hace ya como 30 años. ¿Y la música, de dónde la obtuvieron? De cuando empezaron de allá de Bichuquén. Y aquí antes era el capellán, era Nicanor Maripangue. Y después siguió Charlo Guerrero y después seguí yo. ¿Y la música de dónde la obtuvieron ustedes? De allá, pues de los antepasados. Entonces ellos tocaban y nosotros éramos chicos. Y después ya se fueron desapareciendo ellos y seguimos nosotros. Ya tocan dos hijos y dos nietos. Están tocando. ¿Quién le enseñó el baile a usted? A nosotros aquí en la iglesia, mirando. ¿Sus antepasados? Sus antepasados, claro. Don Juan Guzmán, José Vara, Segundo Guerra, todos los viejos esos ya han desaparecido y han muerto. Estamos quedando ya, nosotros ya estamos a morirlo ya. ¿Y quién va a seguir? No, los hijos, los nietos seguirán. ¿Y ellos quieren seguir? Sí, sí, están bailando ya. No, no sé nada, nada. No se le puede sacar ningún sonido sin echarle el líquido que se le echa, que vino o chicha. Es, bueno, al echarle vino o chicha, entonces ya como que estamos, se está contradiciendo lo que realmente se está haciendo en la iglesia, en el fondo. Pero para darle sonido a esto, uno lo ha hecho con agua y la forma no es el mismo sonido, aunque parezca un poco difícil de creer, pero no es el mismo sonido que se tiene al echarle agua o al echarle chicha o vino. Entonces, bueno, se tomaría a lo mejor en ese instante cuando se prohibió, como que esto, en lugar de venir a tocar, venía la gente a tomar más que nada. Pero era por eso. Bueno, ahí sale su resto de olor también cuando se está tocando, porque tiene el alcohol dentro. Pero sea como sea, ahí están las raíces de nuestro folclor religioso. Tan potente que ha trascendido hasta nuestros días. Estamos en pleno siglo XXI. ¿No? Y después de siglos, todavía los empellejados de Lora siguen bailando a la Virgen del Rosario con los mismos trajes, las mismas máscaras y las mismas espadas de hace 4 siglos atrás. Que como dicen que raro es pueblo de brujos,
brujas, que acá en Rari era parte de las propiedades de la abuela de la Quintrala, y que acá venía también la señora a buscar sus poderes. Algo quedaría por acá. Cargar la casa es como echar una brujería, y que ahí en la casa ya empiezan las personas a estar enfermas, que empiezan a tener problemas, que hay divisiones en los matrimonios. Todas esas cosas significa que una casa está cargada. No sé, pues como que la brujería la tiran arriba del techo, una cosa así, que eso, tierra del cementerio, que echan aceite humano, todas esas cosas. Y que no se puede trabajar bien en los negocios porque la casa como que está cargada. Sí, todavía quedan brujas. Antes había más, pero ahora quedan pocas. Pero la brujería pasa de generación en generación, así que igual deberían haber harta. Porque, o sea, la mayoría de las brujas, supuestamente para una persona, para hacer brujería, tiene que tener pacto con el diablo, con cualquier espíritu infernal. Para reírse le pueden tirar un mal, ellas disfrutan de la desgracia ajena. Aquí no hay brujas que sean de las buenas. Porque en todas las casas donde había un Juan, se celebraba. Mis papás, mis hermanos, hacíamos todo eso. La novena, los 9 días antes de la noche de San Juan, la fiesta, la comida, de la celebración de la noche de San Juan, las pruebas, y al otro día nos llevaban a lavarnos la cara al río. ¿Con qué? ¿Y para qué? Una batara, un anunciador que vacía 3 capachitos sagrados sobre el río Jordán. Uno que es de salud, otro de dinero, y el que no puede faltar, Amón. Ese se supone que es como un anunciador, que él viene a anunciar el bautismo, se puede decir, de Jesús en el río Jordán. Por eso, todos los ríos del mundo benditos están en la noche de San Juan. ¿Vamos? Vamos, no vamos. Ahora se celebra la noche de San Juan. Que la noche de San Juan es una fiesta tradicional campesina que aquí en Rari todos los años se celebra. La vida, la muerte. La muerte se va a bañar. La vida y fuera de las pruebas, le di la bienvenida a la gente, le entregué las cruces de palque, que son contra la brujería. Las cruces de palque son unas cruces envueltas con lana roja, que significan contra. Usted pone una de esas cruces en la esquina de una casa y es una contra. O sea, le tiran cualquier brujería y le cae la cruz, le rebota. Es como una contra, una de las tantas miles que hay. A ver, hicimos la de la tinta. La de la tinta consiste en echar en un papelito blanco una gotita o 3 gotas de tinta. Eso se dobla en 4 y a las 12 de la noche se abre. Y la figura que le aparezca es algo relacionado le va a pasar en la vida. Hay algunos que le aparecieron un ataúd, mariposa. Tienen diferentes interpretaciones. Es que es una noche mágica, o sea, igual tiene que ver con la religión, o sea, se celebra la fiesta de San Juan el Bautista. Pero igual en esa noche, igual tendría que ver con el diablo si es que se cumplen todas las cosas que se hacen. Fuera de que es una noche perfecta para brujería y todo lo que tenga que ver al respecto. La de conseguir a la persona que me gusta, de vengarme de personas y de reírme, o sea, eso es. ¿Cómo conseguiste a la persona que te gusta? Ay, es que son hechizos. Es que no puedo decirlo, tengo que mantenerlo bajo perfil. Thank you.
porque tuve una operación nasal y venía complicada la operación, entonces yo me encomendé a ella y aquí estoy, porque para mí es la purificación de la Virgen y su vestuario es como para como la sanación para mí. Aquí hay piedra. No, yo pedí salud para mi mamá nomás porque estuvo muy mal. Así que... ¿Hace cuánto que se planta? Hace como 15 años. ¿Y por qué la hace? Por mis hijos. ¿Qué tiene? Es que mis hijos sufrió una enfermedad cuando era... Tenía 2 años. De ahí empecé a hacer manda y empecé a tener harta fe a la Virgen. Y por eso que hago esas mandas. ¿Le ha resultado? Sí, mucha fe y todo lo que les pedí a la Virgen me lo ha cumplido. ¿En la manda? 13 años y la manda de velitas, vengo de... ¿A dónde? Y el otro hijo que también estaba enfermo. También. Por ello estoy... Porque me ha cumplido todas las mandas. Porque ella estaba muy enferma cuando estaba chiquitita. Y es cuando de que la vestí no estaba más enferma. ¿De dónde usted? De Coirunal. Yo estoy pagando una manta que hice por mi mamá. ¿Por qué? Para que se sanara. ¿Cuánto dura la manta? 4 años. Y después tengo que seguir por el resto de mi vida subiendo a pie. Pelado. ¿Qué año es? Aún el primero. ¿Y te resultó? Sí. ¿De qué estás enferma tu mamá? De la vista. ¿Se sanó? Sí, se sanó. ¿Sola? No, pues por la Virgen. Gracias a la Virgen que nos ayudó. ¿Qué problema tenía la vista? Mi mamá tenía desprendimiento de retina. ¿De estarlo sola? No, con doctor. ¿Alguna cooperación, por favor? Lo que usted puede hacer. ¿Con los cajas? No. Ay, ya no. Adelante, nada, tengo. Ya por el formato, la cerrada, estamos esperando con rica vida. Hay muchas condiciones. Vela, vela, dos paquetes de velas por 500 más, una caja de pólvora de regalo. El hombre de campo es un hombre de mucha fe y descubre a Dios a través de la naturaleza, de la creación. Y es un modo sencillo de expresar su fe, un modo muy simple, pero no por ello menos profundo. El hombre de campo es contemplativo y esta contemplación lo lleva a ser un hombre que así como trabaja en el campo de día o de noche, tiene mucha capacidad de reflexión. Y a través de esa experiencia va descubriendo una dimensión distinta de Dios. Del San Sebastián. No sé, yo sería amante que hicieron y la otra historia también, porque cuando salí el diablo ahí también. Vi muchas visiones ahí la gente cuando pasaba en la noche. Vuelto perro salía. Y también lo vieron, lloraba una guaguita también sentían.
Y el San Sebastián lo colocaron ahí y ahora no han visto tanto que ha salido. No lo han visto salir ahora. Y el San Sebastián, ellos lo colocaron los dueños ahí, pero y también es muy milagroso. Es harto milagroso ese santito que hay ahí. Sí, yo le he hecho y me la he cumplido. ¿Qué manda? Las mandas no se pueden decir, sí. Bueno, sentían cosas y veían cosas también. La gente veía perros así en la noche, veían que salían, vuelto perro. Bueno, le echaba la culpa al diablo, decía, no sé, sería eso. Sí, yo con mi señora hicimos la manda porque la niña estuvo muy enferma. Nosotros siempre íbamos, todos los años íbamos a Yumbel. Pero ahora era la manda vestir la niña acá con la ropa que usa el santo. Y por la enfermedad que tuvo ella, padecía mucho de bronquitis y estuvo hospitalizada, así que estuvo grave, estuvo en un estado de coma. Le dieron de alta como en principio de septiembre. Y ya ahí ya mejoró, ya desde cuando se hizo la manda. Se le pidió a San Sebastián y la niña ha estado súper bien. Y todos los días vestirla, o sea, en ningún momento sacarle la ropa, bueno, para bañarla sí. Y todos los días se viste igual. Porque la manda fue hecha así. Bueno, esta fiesta, un poquito de historia. Según los antecedentes, en el año 1550 se produjo en la iglesia lo que se llamaba el Concilio de Trento. Entonces, en ese concilio se incorporó un artículo en el derecho canónico y la ley de la iglesia que permitía al menos a todas las personas poder comulgar una vez al año. Y se incorporaba o se entendía también todos aquellos que podían estar impedidos en sus casas, enfermos, en fin, o por alguna enfermedad, o postrados en cama. Esa experiencia entró, bueno, con la conquista de América, con los misioneros españoles, y en la iglesia chilena de aquella época lo incorpora justamente con esta fiesta llamada Quasimodo. La palabra Quasimodo viene en latín, Quasimodo generally infantis, que significa como a modo de niño, o como niño de pecho podría interpretarse, que se celebra en la segunda semana del tiempo de Pascua, de Domingo de Resurrección. Entonces, ¿cómo se llega a la comunión a los enfermos?
se llevaban en la hostia, en el sagrario, a los distintos lugares que lo solicitaban. Pero como en aquella época habían bandidos por los objetos de oro, los copones, etc., entonces eran guardias, que en este caso eran hombres devotos, católicos, y en nuestro caso eran hombres guasos de aquella época. Y con el paso de los años, esta fiesta se incorporó a la devoción popular de nuestro país. Queremos compartir con usted la alegría de Cristo resucitado a través de la Santísima Comunión. ¿Eh? Bueno, aquí está Cristo sacramentado que viene a su corazón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo la guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que la paz de Cristo resucitado quede en este hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esté muy bien. Vamos. Muchas gracias. Esté muy bien. Ya. Andar bien, ¿eh? Tomar. Ya, pero ahora se va a mejorar, ¿eh? Ya. Sí, ya. Ya, que estoy muy bien, ¿eh? Gracias. Esta es tranquilita, pues. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo lo guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y lo bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ya, vamos a rezar por usted, ¿ah? ¿Ya? Bien, mire, ya. Señor cura, yo estoy acostumbrado cuando iba a la Santa Misa a echarle allá la palabra del Santito. Ya, a San Sebastián, sí. Y aquí la Señora del Cielo lo va a recibir, ¿ah? Sí, aquí pago yo, ya. Mensualmente pago mi cuota, yo todos los meses. Qué bueno, lo felicito, sí. un ejemplo sí. Cristiano, pues, ¿ah? El pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo lo guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo descienda sobre usted, por este signo de la comunión, le dé la salud corporal y espiritual. Para que también el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y de María Santísima, haga su obra en usted. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. ¿Eh? Ya, se va a sentir mucho mejor. Muchas gracias. Vamos a rezar harto por usted también. ¿Eh? Gracias. ¿Ya?
harto ánimo. ¿Mm? Te vas a sentir mejor ahora, ¿no? Ya está, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿no? Bien. Estamos bien. Gracias. No hay problema. Vamos a hacer tu voluntad. Gracias. Don René, todo ella. Aquí en la esquina. Hola, padre. Acá en la esquina. Ah, estamos caminando. Sí, ya. Sí. Que como que uno, cuando le pasan cosas, como que uno ya pierde la fe en todo. Cuando el Juan se fue, yo perdí la fe en todo. Ya como que pierde la fe, como que uno ya no tiene fe en nada. Porque tanto que uno le clama y no le escucha. Entonces como que pierde la fe ya. Ya todo, como que no, todo no es nada, como que todo. Todo se termina ahí. ¿Quién no le pedía a la Virgen de la Urden? Yo fui en el año que él estaba enfermo. Fui allá, en caja de rodillas, subí el cerro. Y le pedí tirar en el suelo que me salvara a mi hijo, que lo mejorara su enfermedad, y no lo hizo ella. Pienso que nadie me escuchó. Que todos se pusieron sordos para mí. Digo yo, sin fe uno no puede vivir. Y para que me cuide mis otros hijos que tengo, mis nietos. Por eso tengo que seguir. Los santos, yo decía, no, nadie me escuchó. Santito Dios a mí no me quiere, no hizo nada por mí. ¿Qué nada más hacer? A veces uno se revela y a veces vuelve a reaccionar. Porque ya Dios me había quitado dos hijos más. ¿Por qué me llevó el otro? Si ya eran tres los que yo tenía. Cuando vivíamos allá en la casa, se me murió el que le seguía a Juanita, Juan. Chalito, se murió de 3 años. Entonces ya uno, como dice, ya me llevó uno y ya que me deje esto, me conserve estos tres, porque eso era la felicidad mía, los tres. Después me quedé embarazada y sufrí mucho en el embarazo, entonces nació el niñito enfermo, me duró 4 días y se murió. Así que he pasado por tantas, digo yo, ¿por qué tanto a mí? Y hay personas que no tienen a nadie, que nadie les hace falta, que nadie las siente, que sufren y ellas viven. ¿Por qué esa injusticia tan grande? Yo iba a la iglesia, yo creí en Dios, las mandas, al San Sebastián, todos los años. Aunque yo tuviera plata para pagar el pasaje nomás, yo iba ya al santo, pero tenía que ir. De ir todos los años, porque todos estuviéramos bien, que nunca nos faltara nada. Le llevaba flores, le llevaba velas. ¿Qué no hice yo? Yo hice lo imposible, que no. ¿Qué me quedó por hacer nada?
gran fiesta es la fiesta patronal, es decir, nuestra parroquia se llama Nuestra Señora del Carmen, donde se reúnen todas las comunidades, que son 12 en total, 12 comunidades. Por supuesto, ya todos saben de la fiesta, se invita con cartas para cada comunidad donde van haciendo su aporte, y en esa carta se comunica lo que tienen que hacer ellos. Por ejemplo, traer, portar el estandarte, una bandera chilena, pañuelos blancos, una pareja de cueca, pero con un modo de acercamiento más a los campesinos que abunda más en esta tierra. Entonces se le puso un chamanto y chupalla a ella y al niño. Entonces por eso se le llama la Virgencita Campesina. Pero el estilo de esta fiesta, así mezclado con nuestro folclore nacional, eso no sé cuántas décadas viene haciéndose así, ¿no? Yo creo que tuvo que haber sido después del Concilio Vaticano II, porque antes del Concilio no se permitía participación del folclore, en la guitarra, en la misa, no se permitía, antes había órgano para la misa. Pero después del Concilio Vaticano II ya autorizó que el culto a Dios, a la Virgen y a nuestros santos, fuera entonces al estilo de cada pueblo, de cada país, de cada cultura. Es la ofrenda del pueblo que se da, que queda conjunto con la oración, es la ofrenda del fruto del trabajo. Eso es como parte de la misa. Y después recoger todo lo que llevaron los campesinos, guardarlo. Y muchas cosas se le ofrece al obispo. El Valle de Pichamán ofrece naranjas y paltas. La comunidad de las Corrientes, artesanía y huevos. Terminando todo eso, viene ahora una pasada de los huasos a caballo, dando la vuelta a la manzana. Bueno, lo que hemos pretendido siempre ha sido solamente el paso de los huasos a caballo al paso y después al trote. Pero son huasos, no quiero ofenderlos, pero son huasos brutos. Y pasan a toda carrera. ¡Aquí viene el chacrón! ¡Vale, Gira! ¡Vale, Gira! ¡Vale, Gira! ¡Vale, Gira!
fiesta muy bonita. O sea, que hay hasta fiesta de 18 y ahora estuvo muy lindo para el día de la procesión aquí también. Pues. ¿Y la campesina? Ay, la campesina, bien bonito. Por ahí ya están sacándolo de vista. Oye, ¿te ganas todo ese día, no? Sí, pues algo cae en moneda. En habiendo gente de afuera que hay hasta monedita. Pues. ¿Cuántas fiestas hay en el año aquí que hay que hacer? Esta vida es sola vez en el año, ¿no? Venga a freír, sí, lleva acá. Sí, en realidad ese día ganan más, pero no en el momento, sino después. Por ejemplo, que un guaso se cayó de caballo, que atropelló a otro, que, en fin, algo así. Pero hubo algunas disputas que han tenido también, entre rencillas que han tenido de antes, y ahí sobresale. Hemos querido, y hemos intentado nosotros muchas veces, incluso de hacer la ley seca, es decir, pedir a las autoridades, al alcalde, que dicte, qué sé yo, algo como para que ese día, nada más que ese día pedimos nosotros, que se cierren los almacenes y los lugares, sobre todo los bares. Nosotros no queremos que pase lo mismo que pasa allá en Huerta de Maule. ¿Cuál de las dos fiestas es más pagana? Huerta de Maule. Y ya le digo, la misa, la procesión, la carrera, y se acabó. Se acabó. Y después vamos al movimiento de rienda, a las ramadas, a bailar, a divertirse, a tomar, a comprar, qué sé yo. Es eso, es más pagano. Porque la gente va más que nada por divertirse. Muchas veces revierten el papel y no es por la fiesta religiosa en sí, sino que llegan después para bailar. Pierde el sentido de lo religioso, pierde el sentido de la fiesta de la Virgen. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, ¿eh? Que sea netamente cristiano, religioso, para la fiesta de la Virgen, nuestra patrona, nuestra querida Virgencita Campesina. No es una fe muy sólida todavía. Yo, como catequista, estoy preocupada de eso. ¿Por qué? No sé si es que el Espíritu Santo nos baja bien, bien de frentón donde el grupo de jóvenes o donde la catequista o el catequista, pero no pueden entender ellos, los del grupo de confirmación, no lo pueden entender hasta el momento de que el confirmarse es comprometerse con Cristo para trabajar por Él. Me he cuestionado eso mismo yo, como catequista. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que no dije? Que si estoy siendo realmente consecuente con lo que yo estoy diciendo, entonces, si habrán visto algo, no le haya aportado con mi testimonio, con mi ejemplo. Virgencita campesina, peregrina del amor, entre cerros, quebradas y valles, se dice tu nombre en una oración, porque en Iridilo tu imagen bendita, en tu trono pobre te ves angelical, con chupalla y manta y el niño en tus brazos, eres como su lucero matinal. Sabiendo de que en agosto, para San Bartolo, el diablo anda a media soga, el diablo anda suelto, por lo tanto el dañino está justamente haciendo daño. Se le encarga entonces a la Cruz de Mayo las siembras, los trigos, porque el diablo lo pasa empolvando, para que se le quite la maldición de este dañino. Virgencita
de mayo, más o menos lleva, de que yo tengo conocimiento, unos 70 años, porque me cuentan mis papás, de que ya sus papás de ellos lo hacían, de vestir la Cruz de Mayo, se hacía una luminaria, se vestía la cruz, y el día 2 de mayo se hacía un hoyito en el suelo donde se ponía la cruz, le echaban algunas moneditas adentro para que en el año le fuese bien de cosecha y también en su trabajo para tener todo el año su comida o su plata. Aquí está la Cruz de Mayo visitando a su devoto con un cabito de vela y un cantarito de mosto. Si la tiene, no la niegue, le causará algún daño al negarle la limosna a la Santa Cruz de Mayo. Muchas gracias, señorita, por la limosna que ha dado. Pasaron las tres Marías por el camino sagrado. Muchas gracias, señorita, por la limosna que ha dado. Pasaron las tres Marías por el camino sagrado. Aquí anda la Cruz de Mayo visitando a su devoto con un cabito de vela y un cantarito de mosto. ¡Viva la Cruz de Mayo! ¡Viva, viva! ¡Con poroto y zapallo! ¡Eso! Bueno, cuando chicos, nosotros en la comunidad se hacía, o en varias partes, en varias casas se hacía la luminaria. Y era, decían los antiguos, que era para que los angelitos moros, los niños que morían guaguitos sin el bautismo, pudieran ver la luz de Dios por la luz de Cristo. Así que por eso se hacían esas tremendas luminarias, para que supuestamente los angelitos la vieran desde el cielo. Yo, madero sangriento, la introducción yo daré. Yo, madero sangriento, la introducción yo daré. A tus pies yo cantaré. Al compás del instrumento. Y aunque me falte talento y la pena me domina, a 72 espinas de esta voz salutación. Saludo las 5 llagas. Cuánto encierra la pasión. Santísima Cruz Andina, yo la vengo a saludar. Un verso voy a cantar, porque está al trigo, el para San Francisco se le pone la cruz al trigo, se le cantan unas tonadas, una tonada, y se le baila sus pies de cueca también, y hartas corridas de ponche y bebidas de todo, asado de todo. Esa es la fiesta de la postura en la cruz de trigo. Nosotros salíamos de mi casa con mi mamá con la guitarra y íbamos donde un cuñado mío que tenemos acá, porque él tenía trigo, nos invitaba para allá. Y harta gente, se juntaba harta gente. Ah, le bautizan la cruz, pues. Ponen la cruz primero, hacen la cruz, y después viene una persona y la bautiza, la cruz. Y ahí le pide cuánto va a dar la siembra que el trigo. Pongámosle, le ponen unos 20 sacos de trigo que den el campo, lo miran, y ahí bautizan la cruz, con vino.
la bautizan. Y ya vi, la sonajera en las manos, lo, la acompaña que anda. Y después de ahí empieza mi mamá a tocar cuecas. En la parte más linda del trigo. En el trigo, al medio del trigo, donde está más bonito el trigo, donde está la cruz. Ahí se bailaba la cueca. Decía la gente antigua que había que bailar donde estaba mejor el trigo. Y después ese trigo más bonito se ponía. Que tiene trigo lo sigue haciendo, pero ahora no. Ahora casi nadie lo hace. Antes lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían, toda la gente tenía sus trigos sembrados y lo hacían. Era una devoción que tenían. ¿Y ahora? Ahora no, porque por aquí no siembra trigo. ¿Por qué no se dan? Porque volvieron puros pinos ya. Vienen a San Francisco, entonces, y llegan aquí y le dicen que, oiga, señora Carlina, ¿por qué no me da permiso para guardar unas cositas aquí? Y en veces llueve, oiga. Pucha, aquí le voy a decirle, lleno, se llena de viejos, pues, oiga, aquí. Hombres y mujeres, mire, chica. A los cabros chicos les paso para... Para que alojen, les paso las camas por ahí y los demás amanecen todos curados. ¿Para qué les voy a contar, Lemón? Porque, pues, hay partes que llueve mucho y se les botó el trigo, pues, que eso es la parte más que tienen ellos, ¿eh? La parte del trigo. Entonces, si llueve y se los bota, ahí no les cae nada bien.
Y vienen y le dicen aquí. Cuando están buenos, están bien. Pero cuando están curaditos ya lo unen. Entonces ahí le dicen, puta, ahí, po. No, la cagué, po, le dicen. Y usted está aquí, po, y ahí lo, en la iglesia y le dice. Entonces los ve. Pues a lo que quisiera ver usted cuando vienen para la novena ahí ya. Entonces ahí, y ellos le están diciendo. Y de para, mira, le dicen, oye, porrota, le dicen, puta, ¿sabes que me hiciste una movida? O tal día, puta, te le pasó la mano. Lo que le piden a él, que se le dé bueno el trigo y los favorezca. Pero todos vienen aquí, todos llegan aquí. Porque se les dé bueno el ganado, ¿me entiendes? Entonces le dan un cordero. O ellos le dicen, mira, que no se mueran los animales, que las ovejas, por ejemplo, tengan las cabras, tengan todo eso, las bestias. Entonces, que no se le mueran, ¿me entiendes? Y le traen su cordero al padre, aquí. Otros le traen, como digo, trigo. Y otros van allá, entonces hace su recorrido aquí por la zona él, el cura, y le dan. Entonces, esa es la fe que tienen los ñatos, porque si ellos le piden algo, entonces, y saben que dan bien, pues, a tomar, o unos vienen nada más que a tomar. Ya, me voy a ir a tomar tanta plata a la salud del santo, miércoles. Y vienen a tomar aquí, pues. Vienen nada más que a eso. ¿Ah? Esa es la devoción que ellos tienen de venir el 4 de octubre. Después no los ve más usted. ¿Ah? No le vienen para ningún fin de semana o pueden venir en el mes, alguna cosa no vienen. Nada más que para ese día. Bueno, aquí la gente es... Como dice el padre que venía a hacer misa aquí. La gente aquí es católica los 9 días de la novena. ¿Por qué? Porque ahí aparece la mayor cantidad de gente. El resto del año asisten 10, 15 personas a la misa, pero durante las 9 noches de la novena la iglesia se llena. Asisten a la fiesta, o sea, las 9 noches de la novena y la fiesta de San Francisco. Y después ya ellos son católicos a su manera. A su manera. La devoción que le tienen a San Francisco. La devoción es el santo, la fiesta de la festividad de, para celebrar a San Francisco. Pero el resto del año, no. O sea, lo importante para ellos es el 4 de octubre, la fiesta de San Francisco. El día 4 se junta mucho guaso aquí. Y después de la misa se hace la procesión por el pueblo con el santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena de gracia. Y al llegar acá a la plaza, ellos hacen las carreras, las corridas, que son tres vueltas a la plaza. Todos los guasos, del club de guasos, gente que era de aquí, se ha ido, pero igual vienen para ese día, que es al paso, al trote y al galope. San Francisco de Asís. ¿Y para ti por qué? Porque era una enfermedad que tuve y por eso la traje vestida así. San Francisco. Que mi mamá la había hecho y por eso yo la traje igual. ¿Con quién la hizo su mamá? Conmigo. ¿Y qué enfermedad tiene la niñita? Es que le daban unos mareos. No sé qué es. Allí había el médico, pero no sabían qué tenía, pero por eso la traje a San Francisco. Vestida de San Francisco. ¿Y ha resultado? Sí. ¿Por cuánto tiempo la va a mantener así? Todo este mes de octubre. ¿Tiene fe? Sí. ¿Y cómo ha estado ahora la Connie? ¿Estado bien? ¿Cómo se llama ella? Constanza Pilar Sepúlveda González. Padre Santo, Padre Bueno, bendice a los campesinos, bendice a sus animales, que con ellos trabajan, que con ellos se movilizan. San Francisco, ayuda a los campesinos. Tienen una devoción, y vienen aquí y llegan ahí y se paran, y ni rezar en vez de nada, pues, pero llegan y se paran ahí. Persínate, hombre, le digo yo, le he dicho alguno. Y llegan ahí y dicen, ya, ¿a qué hora vamos a ir a las ramas? Y ya terminando se largan para las ramas y de ahí no va a parar nadie más. Ponen a tomar, mire, chicas, llegan. Le oye, así le amanece. Herrera Pago era zaino, era caballo de estima de su amo, Rafael Romero. Oh.
quisiera verle usted curado, los ñatos, pero curados como tagua. Entonces, puta, oye, Panchito, hacete una moía, weón. Hacete una moía, ¿ah? Ayúdame. Ya, pero me va a tomar esta pura copa nomás y después ya no tomo más, roto. Listo. Al otro día están igual, pues. Curados como estaban. Chillando. ¿Cómo estuvo la cosecha? Más o menos, no está muy buena. ¿Por qué? Porque el rinde del año vino malo. Vino malo el rinde, entonces... Aquí, por ejemplo, se cosechaban 100, 150 sacos. ¿Y ahora? Ah, y ya ahora iban a salir unos 40, 50 por ahí más o menos. ¿Y eso a qué se debe? Ah, el clima, el tiempo malo. O sea, llovió mucho en el invierno y al tiempo cuando ya iba a granar la cosa, se chuparon, se arrebataron los trigos, entonces no dieron. ¿Y qué pasó con el santo? ¿Ah? Bueno, el santo tiene que ayudarlos también. Porque si no, la habían perdido. Hay ñatos que la han perdido toda. Le han echado los animales. Allí, miren aquella parte. Allí van a tener que echarle los animales, ahí hay uno, hay dos personas allí que se les empastó, no les dio y no van a cosechar ni la semilla, yo creo. ¿Se portó mal el santo? No, es que vino malo y a lo mejor le han jugado sucio también, pues, oiga. ¿Ah? Porque el santo es santo y es muy cobrador, muy cobrador. Bueno, acá se hace como un tipo minga, entre toda la gente del sector se van ayudando, vienen a una casa, después ellos comen, toman, se van a trillar a otra casa. Lo hacen en forma de ayudarse y también un buen convivir y un buen compartir, porque lo pasan súper bien. Es una tradición muy bonita, la cual a mí, en lo muy personal, me gusta mucho, porque hay muchas cosas que uno puede rescatar de la vida de campo, de las personas antiguas. Como usted pudo ver, nos faltan las personas que tiran su talla, echan paya, recitan, muchas veces sale su bailecito, su toque de guitarra, la rica rosca, la cazuela, el cordero, y muchas cosas muy lindas que uno rescata, que ya se van perdiendo. No, pero... Sí, como usted me ¿Estabas lavando? Si va a molestar, yo, dígale que mejor que no haya nada, pues. ¿Esos platos no hay? Yo no le digo nada. ¿Sabe que yo no me puedo ir? Si yo ando molestando, ¿Y quién? Yo no le he dicho, pues. Pero si yo ando molestando, usted dale, vos. ¿Lo deseo, no? No, ni. Oiga, es que yo soy un pobre. No. Es que yo soy un pobre hueón. Todos somos pobres. Soy un pobre hueón, no más. Ya. Ya no, por eso. Sí, se respete la persona. ¿Cómo? Si yo no le estoy diciendo eso, todos somos pobres, para que yo sea rico. Yo era rico. Es rico usted. Ni de salud siquiera, porque vivo tan enfermo. No es rico ni de salud siquiera. Ya, mi viejo lindo. Oiga, no me pegue. No me pegue nada. No me, yo no quiero que me pegue. Oiga, yo soy el roto chileno que a todos les hay pegado. Y por eso le he brindado, porque me creo bastante bueno. A mí nunca me da pena. Y siempre ando contento, ni que ande todo huiliento y con las tripas vacías, pero por mi bandera querida brindo nada de cuento.
vino muy deprisa el momento cuando ella tuvo su guagua. Y al final mi mamá tuvo que hacer algo como la antigüé. Entonces ella le sacó la guaguita al fuerzo porque se le murió adentro. Ya pues nació muerta y después ya la arreglamos, toda de blanquito. Pusimos un altar todo de blanco y la sentamos, en una cajita la sentamos de madera. Y ahí estuvimos toda la noche. Pues. Ah, el angelito lo sentaron así en alto y ahí lo adornaban pues, con palomitas, así. Le colocaban florcitas, aquí una coronita, con hartas florcitas. Le colocaban una coronita. Y al frente le hacían un lacito así de puras palomitas. Y su ropa, una albita blanca, hasta abajo. Pero hilvaná así nomás, no bien cosida. Y hay que ponerle una cinta blanca a la cinturita, porque la antigüedad decía de que había que la madrina tenía que ponerle, porque cuando muere el angelito, y después espera a la madrina, cuando muere la madrina, que la cintita le tira para abajo para que suba al cielo. Si le hacían unas alitas de cartón o forrar en un lienzo blanco y se las ponían aquí en los hombritos. Y así los angelitos parecían un pajarito. Al ver que no se movía, se fue a la gloria, dijeron, y de blanco lo vistieron cuando la noche caía. Su pobre madre gemía con pesadumbre notoria, portando una palmatoria le decía una comaire: no debe llorar la maire porque le quita la gloria. Te bailaban, tocaban guitarra, era como una fiesta la que hacían un velorio del angelito. Señora Carlina, me decían, señorita Carlina, como yo todavía no era casada, señorita Carlina me decía, acompáñalo, vaya, me decía, se me murió un niñito, vaya a cantarle. Así, y yo, pues, tóqueme una cueca para bailar, decía, más gloria para el angelito. Yo les tocaba, y ahí bailaban ellos. El movimiento, una verdadera cueca, pues, pero lo único que tenía que era más calmadita, nada más. Sí, una verdadera cueca. No le rezan, sí, pero le cantan. ¿Eh? Le cantaban entonces y de ahí llegaban otros ahí, oiga, vecino, mucha madre, présteme el angelito para hacerle un homenaje también y cantarle y hacerle. De ahí se lo pasaban y lo llevaban a la otra parte. Después se iba a otra parte también. O ya tal día va a estar allí donde Juan Bartierra, por ejemplo, al frente. Entonces se mataban un chancho ya, mire, que lo tenían ya en la noche. Lo llevaban y aquí hacían una procesión y se lo llevaban cantadito, mire, que, ¿eh? Todo curado. Y unos 100 de aquí iban allá, por ejemplo, los que tomaban aquí, se llevaban una semana, ¿no le digo? Una semana si estaban en una parte, iban a buscar un cuero de chicha a otra parte, por mantener la fiesta, pues sí. Por chupar, por decir, era una fiesta. Era una fiesta. Y medio trago nomás. Le tomaban harto, se amanecían tomando y cantando ahí, todo curado. ¿Ah? Si por ejemplo aquí lo tenía hoy día, mañana en la otra, pues ya una semana ya, pues, andaba por ahí hasta que lo enterraban. A seguir tomando vino, sin importarles un pito, prestaron al angelito a unos borrachos vecinos. Los vaqueros inquilinos se amanecieron tomando, algunos iban bailando con cuecas de punta y taco, y si no vienen los pacos, un año lo están velando. ¡Salud! Aquí hice un recuerdo de un angelito que se murió en un accidente, me lo mató un auto, y hay que recordarlo, y son 9 años que se le hace una fiestecita igual que la que vamos a hacer hoy día. Y
Y ya dice, este año se termina, po, que se termina la profesión esa de los 9 años que hay que hacerle. Que vienen, busca unas cantoras que le cantan y eso. Y todo lo que se hace hoy día. Yo me acuerdo hasta cuando cortaba. ¿No la encarnó? Sí, se cortó bien la guitarra. No necesito nada, madre. No, hay que poner la puerta ahí. Voy a cortar el cabello blanco. Tiene que haberse acabado. Hola. Uy, sí, yo que la está echando tanto de menos. Mira, yo le dije a la bolsilla, no le digo nada, decía yo. Pero hay aquí. Ah, está bien. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Pero si cuando fallece una persona mayor, entonces tienen que, en el último, porque se les hace 9 años también, entonces ahí tienen que, al último año, en el número 9, tienen que hacer una fiesta. Entonces ahí, cuando los familiares no le hacen esa fiesta al difunto, de que es familiar el angelito, se llevan después un angelito. Había fallecido una abuelita de la abuelita de mi esposo. Entonces no le hicieron fiesta el último año, no la despidieron. Entonces se llevó un angelito de una hija de, o sea, de una hermana de mi esposo. Eran bisnietos de ella. Y después se terminaron esos rezos, falleció mi suegro y entonces se cumplieron los 9 años, tampoco le hicimos fiesta, entonces se llevó a mi hijo mío después, enseguida.
Y eso nosotros siempre hemos venido pensando y sacando las cuentas de todos los familiares que se han muerto y ni que no se les ha hecho una fiesta al final. Entonces, ahí es donde aparece un angelito muerto. Sea de, ¿cuánto se llama? De día o de año o de mes, así. Pero siempre que tiene que ser un angelito de 9 años para abajo. Que falleció, me empecé a soñar medio con él. Venía él, la primera vez que vino él, me soñé con él. Estábamos comiendo y todo como siempre comíamos. Entonces, cuando llegó y le dije, y yo lo tomé en brazos y le dije, gracias Señor, gracias Dios mío que me devolviste a mi hijo. Entonces, no me mientas, me dijo él. Yo vine por un ratito nomás y después me tengo que ir. Entonces me dijo él, o sea, le dije yo, no, mijito, le dije, el Señor me lo ha devuelto, entonces tengo que, me tengo que ir al tiro. Y yo le dije que no, que yo no lo iba a dejar ir. Y ya después siguió viniendo cuando yo estaba durmiendo. Él siempre, como dormía cuando estaba chico, se levantaba de su cama e iba a dormir conmigo. Pasaba así por los pies míos, igual después que falleció, igual pasaba por los pies míos. Así se iba al rincón, me metía su manito por aquí y se dormía conmigo, bien abrazado. Entonces cuando él ya se iba ¿a cuánto se llama? A irse, entonces me empezaba a empujarme a mí así, empujarme para atrás. Y ahí yo me ponía a llorar, porque él se me iba otra vez. Entonces, pero esas fueron muchas veces que él vino a dormir conmigo. Al hincarme de rodillas se me parte el corazón. Al hincarme de rodillas se me parte el corazón del ver a mi triste madre que me echa su bendición. Del ver a mi triste madre que me echa su bendición. Y una vez lo vi yo con su ropita, todo hecho pedazo así. Puro hoyo. Entonces le dije, mijito, le dije yo, y yo no lo eché con ropita buena, mamita, me dijo él, cada lágrima que a usted se le cae en el suelo, un pedazo de ropa que se me cae. Entonces, así que me dijo, no tiene que llorar más usted. Y yo le decía que no, porque no iba a llorar más, pero que no, igual. Siempre lo he llorado, porque lo he hecho de mí. Cuando Benjamín se fue, mi jardín de flores se secó. Yo no pude venir a verlo, porque no supe qué hora es. Ahora me ha acompañado. Durante todo este tiempo, yo con tanta pena y dolor que lo iba a venir a acompañar. Con tanta pena y dolor
Igual otra vez también me soñé, porque yo como siempre cuando venía yo lloraba. Y me dijo, mami, ¿quieres ver cómo vivo yo? ¿A dónde estoy yo? Sí, mijito, le dije yo. Entonces me tomó de la mano, corría. Llegamos a un palacio tan lindo. Ahí habían puras palomas blancas y celestes. Y uno se ríe igual como cuando se ve la cordillera. Ahí ellos, todos los angelitos, todos del mismo color la ropita. Y entonces, así que ahí uno no distinguía quién era quién, sino que por la pura carita nomás a donde uno los conocía, que era su hijo. Y entonces, y a donde habían tantas palomitas, él me dijo, ¿quiere tomar una? Él se le paraban las palomas por todas partes. Y me dijo, ¿quiere tomar uno usted? Ya, mijito, le dije yo. Entonces, me tomó la mano así, de aquí de la punta del dedo, se le empezaron a parar las palomas a él. Y a mí no, pues, a mí no se me paró ninguna. Por favor, bailemos todos cueca, porque el último año para que el angelito se vaya feliz y contento. La vida pañuelo, pañuelo la comediste. La vida pañuelo, pañuelo para llorar. La vida pañuelo, pañuelo para llorar. La vida así me de. Tiempo vino otra vez con otro angelito más que de allí de la ruta 2000 un poquito para allá
andaban los dos juntos. Entonces llegaron como a esa hora de las 4 de la mañana más o menos. Entonces los dos cansados y con sueño. Y entonces me dijo él que traía mucho sueño. Y yo les dije, acuéstense un ratito y ahí el más grandecito le dijo, no, me le dijo, los vamos al tiro, si no, no los van a dar más permiso para que vengan. Entonces, él... Entonces le dije yo, no, mijito, le dije yo, acuéstense un ratito y yo cuando, antes que amanezca, entonces yo los despierto. Y ahí ellos se acostaron, pues. Entonces después cuando yo desperté, estaba el sol tan alto, no los desperté. Y de ahí ya no vino más a dormir conmigo, porque yo le mentí. Gracias, madre.